All right, this will be part two in a series called Adversary. Esta será la parte dos de nuestros mensajes llamados Adversario. And tonight we're going to talk about our holy God. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestro santo Dios. Now, before we go further in showing what the word reveals about our adversary. Antes de que vayamos más profundo acerca de quién es nuestro adversario y qué dice la Biblia de eso. Tonight we're going to take a look at the greatness of God. Hoy vamos a ver la grandeza de Dios. And how God will crush the forces of darkness. ¿Y cómo será que Dios destruirá las fuerzas de la oscuridad? That have troubled his people now for 6,000 years. Ya hasta ahora ha atormentado al pueblo de Dios por 6,000 años. We know that the darkness has no power against God. Sabemos que la oscuridad no tiene ningún poder en contra de Dios. Because as it says in Proverbs 21:30, porque eso es lo que dice en Proverbios 21:30. There is no wisdom, understanding or counsel against the Lord. Donde dice que no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Now we know that man has an integral part. Ahora sabemos que el hombre tiene una parte integral in accomplishing the purposes of God, en a completar los propósitos de Dios, to destroy evil from the earth, de destruir la maldad de la tierra. And if a person is not working with God to accomplish this purpose, y si una persona no está trabajando para que esto se cumpla, then he may find himself working against God. Entonces tal vez se encuentra a sí mismo trabajando en contra de Dios. And if he's working against God, y si está trabajando en contra de Dios, then he's also working against the salvation of his own soul. Entonces también está trabajando en contra de la salvación de su propia alma. Matthew 12:30, he that is not with me is against me, and he that gathers not with me scatters abroad. Dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. So, just think about this. Así que solo piensen en esto. There is no guarantee that a person is going to be saved. No hay una garantía de que una persona será salva. Unless their loyalties are to God above all else. A menos de que su lealtad sea para Dios sobre todas las cosas. And unless they learn to gather the righteousness of God. Y a menos de que empiecen a recoger la justicia de Dios. Into their life by seeking the Lord. En su vida al buscar al Señor. With all of their heart. Con todo su corazón. Isaiah 45:5, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. I girded you, though you have not known me. Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. So we see that God made man. Así que podemos ver que Dios creó al hombre. But the people that he made, pero a las personas que él creó, when he came to this earth, did not know him. Cuando vino a la tierra, no lo conocían a él. John 1:10, he was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. So God, in the form of Jesus Christ, así que Dios, en la forma de Jesucristo, came into the world, vino al mundo, and the people that he made did not recognize him. Y la gente que él creó no pudo reconocerlo. John 1:11, he came unto his own, and his own received him not. Dice en Juan 1:11, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. See, and he even came to the Jews. Y él incluso vino a los judíos. Who had been entrusted with his word. A los cuales se les dio su palabra. And even they did not receive him. E incluso ellos no lo recibieron. In fact, they were the ones that had him put to death. De hecho, ellos fueron los que lo pusieron a muerte. Verse 12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. So for the few that did receive him, así que para aquellos pocos que sí lo recibieron, and the few that are receiving him today, y los pocos que lo están recibiendo hoy, they were and they are given power, les fueron y nos es dado el poder to become the sons of God. De ser hijos de Dios. Well, who's the son of God? Bueno, ¿y quién es el hijo de Dios? Person that is born again. Un hijo de Dios es una persona que volvió a nacer. And that walks like, learns to walk like Jesus Christ walked when he was in the earth. Y que aprende a caminar como Jesucristo lo hizo cuando él estaba en la tierra. Isaiah 45:6, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none beside me. I am the Lord.
and there is none else. Dice en Isaías 45:6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo. So when God has a people, así que cuando Dios tenga un pueblo that are walking in the footsteps of Jesus, que esté caminando en las pisadas de Jesús, then men will see who God really is. Entonces la gente podrá ver verdaderamente quién es Dios. And then the fireworks will begin. Y ahí es cuando todo empezará a surgir. And which by that I mean that that's when things will really start to kick in these last days. Y con eso me refiero a que las cosas verdaderamente van a empezar a avanzar en estos últimos días. And the battle between light and darkness will intensify. Y esta batalla entre la luz y la oscuridad se va a intensificar. Isaiah 45:7, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Dice Isaías 45:7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. So God forms the light. Así que Dios crea la luz. And he creates darkness. Y también formó la oscuridad. He makes peace. Él hace la paz. And he creates evil. Y también la maldad. Everything proceeds from God. Todo procede de Dios. Now he created evil. Ahora él creó esta maldad. So that if one of his angels or people decide not to serve him, para que si un ángel o una persona decidía no servirle, their other choice would be to go into the darkness. Su otra opción fuera ir hacia la oscuridad. And which is evil and death. Lo cual es maldad y muerte. God is a just God. Y Dios es un Dios justo. And in order to have people that freely choose to love him, y en orden para que él tenga gente que libremente elige amarle, they have to be given a choice, les tenía que dar una opción, of serving him, opción de servirle a él, or going to a place, o de ir a un lugar, that was not, there was none of God, donde no iba a haber absolutamente nada de Dios. And that place is into a life of evil. Y ese lugar es una vida de maldad. So, any person, así que cualquier persona, with a reasonable mind, con una mente razonable, and that has understanding of God's word, y que tiene entendimiento de la palabra de Dios, could easily see that the only choice that we have, puede fácilmente ver que la única opción que tenemos, if we want to escape the traps of death, si queremos escapar de las trampas de muerte, is to love the Lord with all of our heart, es amar al Señor con todo nuestro corazón. The problem is, el problema está, that there is an adversary, en que hay un adversario, that is on the loose, prowling about, un adversario que está libre y alrededor, and always trying to deceive people, y que siempre está tratando de engañar a la gente, into thinking that there is something good, engañándole, haciéndoles creer que hay algo bueno, in the darkness of the earth, en la oscuridad que hay en la tierra. But the clear truth of the matter is, pero la verdad de todo esto, that there is no good in the darkness. Es que no hay ninguna cosa buena en la oscuridad. All good is from God. Todo lo bueno es de Dios. All evil is from our adversary, Satan. Y toda la maldad es de nuestro adversario, Satanás. And in the end, our holy God, y al final nuestro santo Dios, will judge all darkness, juzgará a toda la oscuridad, and all people that have chosen to follow the darkness, y toda esa gente que ha elegido el seguir la oscuridad. So let's read a little here in Habakkuk chapter 3. Así que leamos un poco aquí en Habacuc 3. Because it tells about the time of the end, porque nos habla del tiempo del final, when God will judge the darkness, donde Dios juzgará la oscuridad. And this tells us a little bit more about how great our God is. Y eso también nos habla de qué tan grande es nuestro Dios. It says in Habakkuk 3:1, a prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth. Dice Habacuc 3:1, oración del profeta Habacuc sobre Shigionoth. Verse 2, O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make known in wrath. Remember mercy. En el 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia.
Now God is total control over all things. Ahora Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas. And He is the one that gives someone the authority to do certain things. Y él es el que le da la autoridad a ciertas personas de hacer ciertas cosas. But anything that God wants done, He can do. Pero todo lo que Dios quiere que suceda, él va a hacer que suceda. Now nothing that anyone does. Ahora nada de lo que alguien pueda hacer. Can harm God in any way. Puede lastimar a Dios de ninguna manera. Or can stop Him. O podrá, nada que haga una persona lo podrá detener. Or can even slow him down. O hacerlo ir más lento. From accomplishing his purposes. Para poder completar sus propósitos. God is all powerful and he knows all things. Dios es todopoderoso y él conoce todas las cosas. 2 Corinthians 13:8, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Dice en 2 Corintios 13:8, porque el nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. So that's why we want to surrender our life to the Lord. Así que es por esto que queremos rendir nuestra vida al Señor. Because there is no way possible. Porque no hay manera posible. For any person to truly prosper. Para que ninguna persona verdaderamente prospere. Other than by obeying God's word. A menos de que obedezca la palabra de Dios. So now let's look at something else here in Habakkuk. Así que vemos otra cosa aquí en Habacuc. And question, where did God come from? Y esta pregunta de dónde viene Dios. Well, the place where God came from is secret. Bueno, el lugar de donde viene Dios es un lugar secreto. It says in Habakkuk 3:3, God came from Teman, and the Holy One from Mount Paran. His glory covered the heavens, and the earth was full of His praise. Dicen Habacuc 3:3, Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. So where is this Teman and Mount Paran that this verse is talking así about? Que, ¿dónde están Temán y este monte de Parán del cual habla este versículo? Well, there are natural places in the earth that are called by the name of Teman and Mount Paran. ¿Acaso son lugares que son llamados de manera natural Temán y el monte de Parán? But this is speaking of a place in the spirit. Esto está hablando de un lugar que está en el espíritu. Place known only to God. Un lugar conocido únicamente por Dios. And no man knows the beginning of God. Y nadie conoce en dónde empieza Dios. Because he has no beginning. Porque él no tiene un comienzo, un principio. And no man knows the end of God. Y nadie conoce el final de Dios. Because he has no end. Porque él no tiene final. God is eternal. Dios es eterno. In Deuteronomy 33, Moses is speaking. En Deuteronomio 33, Moisés está hablando. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000s of saints. From his right hand went a fiery law for them. Y dijo, Jehová vino de Sinai y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10,000,000 de santos, con ley de fuego a su mano derecha. Now, this verse is speaking that God is coming. Ahora, en este versículo se habla de que Dios está en camino. From his place of light in the spirit. Viene del lugar, de ese lugar en el que está en el espíritu. Back to the earth in judgment. Viene a la tierra en juicio. And when he does. Y cuando lo haga. The skies will split open and roll back like a scroll. Los cielos se dividirán y se desenrollarán como un pergamino. And the full glory of God. Y la completa gloria de Dios. Will be shown to the people of the earth. Será mostrada a la gente de la tierra. Now, as we've talked about before. Ahora, como lo hemos hablado antes. When Jesus returns, he will bring with him the 144,000 sons of God. Cuando Jesús regrese, va a traer consigo a los 144,000 hijos manifiestos de Dios. The ones who were manifested at the beginning of the tribulation period. Los que fueron mostrados al principio de tribulación. And when the men of the earth. Y cuando el hombre que esté en la tierra. And the evil angels that work for Satan. Y los malvados ángeles que trabajen para Satanás. See God's glory when the skies roll back. Vean la gloria de Dios cuando esos cielos se desenvuelvan. Cuando los cielos se abran. There will be no strength left in them. No habrá fuerza en ellos. To resist him, and many will fall and be destroyed at that time. Para poder resistirlo y muchos serán destruidos en ese tiempo. But not God's true people. Pero no la gente que verdaderamente es de Dios. Deuteronomy 33:3, yea, he loved the people. All his saints are in
his hand. And they sat down at his feet, every one shall receive of his words. Dice en Deuteronomio 33:3. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. But for God's people that have put their trust in him, pero para la gente de Dios que ha confiado en él, things are going to be different. Las cosas serán diferentes. Because just like Mary sat down at Jesus' feet to hear the word of the Lord, porque de la misma manera que María se sentó a los pies de Jesús para escuchar la palabra del Señor, so will God's people that have followed in his footsteps, también el pueblo de Dios que ha seguido sus pisadas, sit down at his feet forever, se sentará a sus pies por siempre. Habakkuk 3:4, and his brightness was as the light. He had horns coming out of his hand, and there was the hiding of his power. Dice en Habacuc 3:4, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y estaba escondido su poder. So what were the horns that were coming out of his hand? Así que, ¿cuáles eran estos rayos que salían de su mano? Horns in the Word of God represent strength and power. Cuando la Biblia habla de, en la Reina Valera dice rayos brillantes, y en el King James dice que son cuernos brillantes. So horns in the Word of God represent strength and power. Así que los cuernos en la palabra de Dios representan fuerza y poder. And that strength and power of God, y esa fuerza y poder de Dios, overcomes and puts down all things that resist it. Vence y derriba cualquier cosa y nada se puede resistir. But his power is hidden. Pero ese poder está oculto. From the eyes of man, and they do not see it. Está oculto de los ojos de los hombres y no lo pueden ver. Because that power is seen in this earth. Porque ese poder se puede ver en esta tierra. Only through humble, obedient people. Únicamente a través de gente humilde y obediente. And the people of the earth do not regard God's people very well. Y la gente del mundo no se preocupa por el pueblo de Dios. And so they don't see they don't the, no respetan al pueblo de Dios. And they don't see that power. Y no ven ese poder. Habakkuk 3:5, before him went the pestilence and burning coals went forth at his feet. Dice en el 5, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Now this is the fire of God's judgment. Ahora este es el fuego del juicio de Dios. That goes before him to destroy all evil. Que irá delante de él para destruir toda maldad. And disobedience that resists his authority. Y desobediencia que resista su autoridad. Verse 5, he stood and measured the earth, he beheld, and drove asunder the nations. And the everlasting mountains were scattered, the perpetual hills did bow, his ways are everlasting. Dice en Habacuc 3:6, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. So what did he measure the earth with? Así que, ¿con qué Dios midió la tierra? He measured the earth with the stature of the fullness. Él va a medir la tierra con la estatura of the life of Jesus Christ. De la vida de Jesucristo. And if anything does not measure up when he returns, y si algo no llega a esa medida cuando él regrese, it will be destroyed. Eso será destruido. It says in Ephesians 4:11, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Dice en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Now this is very important. Ahora esto es muy importante. Because God's ministers, porque los ministros de Dios, are set in from God, son puestos por Dios, to lead his people into perfection. Para guiar a su pueblo a perfección. It says in Ephesians 4:12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Until we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight or the deceitfulness of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. So God's word is given to his people. Así que la palabra de Dios es dada a su pueblo. Through his ministry. A través del ministerio. So that they will no longer be standing on the shifting sands of the world. Para que ya no estén más en esas arenas movedizas del mundo. But rather they can learn to stand firm upon the unchanging rock of Jesus Christ. Y para que puedan pararse en esa piedra angular que es Dios, Jesús. And they will learn to know y que aprendan a conocer that that rock will never fail them nor forsake them. Que esa roca nunca les fallará ni los va a olvidar. Verse 15, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. So this is our goal. Así que esa es nuestra meta. To grow into the perfect place that Jesus Christ is in. Crecer a ese lugar perfecto en el cual está Jesucristo. That is why Jesus Christ came to this earth. Para eso fue que vino Jesucristo a la tierra. So that we could do this. Para que nosotros podamos hacer esto. And through the baptism in the Holy Ghost. Y a través del bautismo en el Espíritu Santo. He has given us the power that that can become a reality. Él nos ha dado el poder de que esto se vuelva realidad. So now back to Habakkuk chapter 3 verse 7. Así que otra vez. En Habacuc 3:7. Now again, remember, this is the time of the end. Ahora recuerden que estamos hablando del tiempo when final. God's judgments will be falling on the earth. Cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra. It says, I saw the tents of Cushan in affliction, and the curtains of the land of Midian did tremble. Dice en el 7, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Midian temblaron. So this is speaking of the enemies of God. Esto está hablando de los enemigos de Dios. And the enemies of righteousness. Y los enemigos de los justos. And when they see Jesus returning. Y cuando vean que Jesús vuelve. It doesn't matter how much power they had in the earth. No importa qué tanto poder tengan en la tierra. They will tremble in fear. Temblarán en miedo. Verse 8, was the Lord displeased against the rivers? Was your anger against the rivers? Was your wrath against the sea that you did ride upon your horses and your chariots of salvation? En el 8, te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? See, now God's judgments. Ahora, los juicios de Dios are against the men of the earth that have destroyed the earth. Están en contra de la gente que ha destruido la tierra. And his beautiful creation. Y a su hermosa creación. But that have also destroyed their own bodies. Pero también para aquellos que han destruido sus propios cuerpos. Because their bodies were made to be holy to the Lord. Porque sus cuerpos deberían de haber sido santos para el Señor. Fueron hechos santos para el Señor. Says in 1 Corinthians 3:15, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? En 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? If any man defiles the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy. Which temple you are? 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. So God is holy. Así que Dios es santo. And we, the temple of God, are to be holy. Y nosotros que somos templo de Dios debemos de ser santos. So if we partake of the things that are harmful to our body. Así que si nosotros tomamos parte en las cosas que pueden dañar nuestro cuerpo. Especially after we have received the Holy Ghost. Especialmente después de haber recibido el Espíritu Santo. Then we are guilty of defiling God's temple. Entonces somos culpables de haber corrompido el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Now there are many ways that a person can do this. Hay muchas maneras en las que una persona puede hacer esto. But some are fornication. Algunas son fornicación. Drugs, whether they be legal or illegal. Drogas que sean legales o ilegales. Cigarettes, alcohol. Cigarros, alcohol. Overeating, comer de más, undereating, comer de menos, and any other excesses, y cualquier tipo de exceso, that people do to their bodies, que la gente le haga sus cuerpos, falls into the category of defiling God's temple. Va a caer en la definición de destruir el templo de Dios. So we have to live a careful life. Así que debemos vivir una vida cautelosa. Verse 9, it says, your bow was made quite naked, according to the oaths of the tribes, even your word.
You did cleave the earth with rivers. Habacuc 3:9, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Now, I had a dream once and I saw this. Una vez tuve un sueño y vi esto. As I was looking to the west in this dream, yo veía al este en este sueño, and the sun was beginning to go below the horizon. Y entonces el sol empezaba a caer sobre el horizonte. The sun at that time was so hot, y en ese momento el sol estaba tan caliente, that it began to burn a riverbed in the earth. Que empezó a quemar un río en la tierra. A riverbed, like it's just like it's the bed that the water. Like, empezó a quemar como la cama del río, o sea, como la parte superficial, la superficie de un río. And it'd be a riverbed. La cama de un río. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And as I watched and looked at this riverbed. Y yo mientras veía esta cama de río. It began to fill with molten hot lava. Se empezaba a llenar de lava ardiendo. And it was heading right towards people that I saw in the dream. Iba directamente a personas que yo estaba viendo en ese sueño. Now this will be the time of the return of the Lord. Y este será el regreso del Señor. When there will be unbelievable judgments. Cuando haya juicios increíbles. As God is completing His work. Mientras Dios está cumpliendo su labor on this earth, sobre esta tierra, and cleaning it up for His people to live on, de limpiarla para que su pueblo pueda vivir en ella. Habakkuk 3:10, the mountains saw you and they trembled. The overflowing of the water passed by. The deep uttered his voice and lifted up his hands on high. Dice Habacuc 3:10, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. So people talk now about earthquakes. La gente hoy habla de terremotos. When God Jesus returns, this whole earth will tremble. Pero cuando Jesús vuelva, toda la tierra temblará. Verse 11, the sun and moon stood still in their habitation. At the light of your arrows they went, and at the shining of your glittering spear. 11, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de sus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Verse 12, you did march through the land in indignation, you did thresh the heathen in anger. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. So why are all these judgments going to fall? Entonces, ¿por qué van a pasar todos estos juicios upon the unbelievers of the earth? Sobre la gente incrédula de la tierra. Because God is going forth for the salvation of His people. Porque Dios va a estar por la salvación de su pueblo. God is not mocked. Dios no va a ser burlado. We know if a person sows to the flesh, he'll reap. Sabemos que si una persona evil ciega, of the flesh. Ciega para la carne, va a recoger esa maldad. But if a person is sown righteousness in their life, pero si una persona está segando justicia en su vida, God will save them, Dios los va a salvar, and they will be greatly rewarded. Y serán grandemente recompensados. Verse 31, you went forth for the salvation of your people, even for salvation with your anointed. You wounded the head out of the house of the wicked by discovering the foundation unto the neck. Habacuc 3:13, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. So God will go forth in defense of His people. Así que Dios va a salir en defensa de su pueblo. And the foundation of lies that the world is built upon. Y en contra del fundamento de mentiras en el cual ha sido construido el mundo. Will be exposed. Y será expuesto. And no one that has built their life on the lies of this world. Y ninguna persona que haya construido su vida sobre las mentiras de la tierra. Will be able to stand when Jesus returns. Será capaz de sostenerse cuando Jesús vuelva. That's why Jesus said that if a person builds his life or their house, por eso es que Jesús dijo que si una persona construye su casa o su vida, which he was speaking of their life, hablaba más bien de su vida, if they build that upon a foundation of sand, si ellos construyen su vida sobre arena, which is any foundation that men build their life on. Arena es cualquier fundamento que un hombre pueda construir, en donde un hombre pueda construir, other than the word of God, que no sea la palabra de Dios. That foundation will crumble and it will fall. Esos cimientos van a caer y se van a destruir. And Jesus said, when it falls, great will be the fall of it.
Y Jesús dijo, cuando esto caiga grande será la caída. Verse 14, you did strike through with his staves the head of the villages. They came out as a whirlwind to scatter me. Their rejoicing was as to devour the poor secretly. En el 14, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. So we know that men are going to try and destroy God's people in these days. Así que sabemos que el hombre va a tratar de destruir al pueblo de Dios en estos días. And they don't know the wrath of God is being stored up. Y no conocen la ira de Dios que está siendo almacenada to judge them when he returns. Para juzgarlos cuando él regrese. But if a person stands firm on God's word, pero si una persona se para firme en la palabra de Dios, and he's taken the time to grow in wisdom and understanding, y se ha tomado el tiempo de crecer en sabiduría y entendimiento, there is no weapon that man can make. No hay arma formada por ningún hombre. No, nothing that he can use against a child of God. Y nada que pueda utilizar en contra de un hijo de Dios. That will prosper. Nada que pueda prosperar. It's impossible because God is protecting his people. Es imposible porque Dios está protegiendo a su pueblo. Just like he protected Jesus when he was upon the earth. Como protegió a Jesús cuando él estaba en la tierra. Verse 15, you did walk through the sea with your horses. Through the heap of great waters. En el 15, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. So this would be just like when God split the waters of the Red Sea in Moses' time. Así que esto será igual que cuando Dios abrió el mar en el tiempo de Moisés. We know when the Lord returns, he will be riding on a white horse. Sabemos que cuando Jesús vuelva vendrá en un corcel blanco. Which means he will be coming in great power. Lo cual significa que vendrá en gran poder. And as he walks through this earth, y así cuando él camine en esta tierra, any darkness that tries to stand in his way or hinder him, cualquier obscuridad que trate de pararse en su camino o herirlo, will be split apart and devoured before him. Será partida por el medio y devorada por él. Verse 16, when I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice. Rottenness entered into my bones, and I trembled in myself that I might rest in the day of trouble. When he comes up unto the people, he will invade them with his troops. En el 16, oí se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo al que lo invadirá con sus tropas. And again, his troops are the 144,000 sons of God. Y otra vez, estas tropas son los 144 hijos manifiestos de Dios. Which are the armies of heaven that will return to the earth with him. Que son los ejércitos del cielo que vendrán de regreso con él a la tierra. So we can see that this is going to be a very fearful time in the earth. Así que podemos ver que este tiempo será muy temeroso en esta tierra. Because all of the works of darkness, porque todas las obras de oscuridad, within the hearts of men will be revealed. Dentro de los corazones de los hombres serán reveladas. There will be no way possible that anyone can hide anything. Y no habrá manera posible que alguien pueda ocultar algo. And it will only be the great mercy of God. Y únicamente será la gran misericordia de Dios. That God's true people that are still on the earth at that time, que el pueblo de Dios que todavía está en la tierra, will be able to stand. Frente a ellos solamente se podrán mantener ellos. So that's why right now we want to do all that we can. Es por eso que ahora queremos hacer todo lo posible. Be truthful with the Lord. Ser honestos con el Señor. Do not try and hide any darkness in our lives. No tratar de ocultar ninguna oscuridad en nuestra vida. And do all that we know to walk pleasing to the Lord. Y hacer todo lo que conocemos para complacer a Dios. Because the time is shortly to come. Porque el tiempo es pronto. When Satan's kingdom of lies is coming down. Cuando el reino de Satanás hecho de mentiras caerá. Habakkuk 3:17, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat, the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Dice en el 17, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales,
See, there will be great famines that will sweep the earth in those years before Jesus returns. Habrá gran hambruna en esos tiempos antes de que Jesús vuelva. Verse 18, it says, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Now it takes a strong person. Toma de una persona fuerte. To truly rejoice in the Lord in the midst of evil. Que pueda verdaderamente regocijarse en el Señor en medio de tanta maldad. But if a person truly trusts in God, pero si una persona verdaderamente confía en Dios, they will rejoice. Sí, se gozarán. Because they know that they are hidden under the shadow of the Almighty. Porque conocerán que estarán ocultos bajo el poder de todo el poder. Bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del Omnipotente. And none of these evil plagues will come near their dwelling. Y ninguna de estas plagas vendrán cerca de donde ellos estén. Habakkuk 3:19, the Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon my high places, to the chief singer on my string instruments. En el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. So we can see it's going to take a strong people. Así que podemos ver que va a tomar un pueblo fuerte. That really, truly, from their heart. Que verdaderamente desde su corazón. Trust in God. Confíen en Dios. Because he is the only strength that can see us through these days. Porque él va a ser la única fuerza que nos podrá ayudar a pasar estos últimos días. Says in Revelation 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Well, how are we going to come into that place? ¿Y cómo vamos a llegar a ese lugar? Well, first off, we have to be saved by the blood of the Lamb. En primer lugar, tienes que ser salvo por la sangre del Cordero. And then the testimony of our mouth has to be according to God, the truth of God's word. Y luego el testimonio de nuestra boca debe estar de acuerdo con la palabra de Dios. And we will learn to love not our lives unto death. Y aprenderemos a no amar nuestra vida hasta la muerte. As we learn to love the Lord with all of our heart, soul, mind and strength. Mientras aprendemos a amar a Dios con toda nuestra alma, mente, corazón y fuerza. It's going to take a relationship with God. Tomará de una relación con Dios. Just like it talks about in the book of Song of Solomon. Como lo habla en el libro de Cantar de Cantares. And if we seek to have that kind of a relationship with God. Y si buscamos el tener este tipo de relación con Dios. Then Psalm 91 will be true for us. Pues el Salmo 91 se vuelve real para nosotros. It says in verse 1, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Now that secret place is found in people. Ese lugar secreto se encuentra en las personas that have a humble, honest, righteous walk with the Lord. Que tienen un caminar humilde, honesto y justo con el Señor. There's no cheating. Donde no engañan. No stealing and no lying found in their lives. No roban y no mienten en su vida. Verse Isaiah 32:1, it says, behold, a king shall reign in righteousness, and princes shall rule in judgment. Dice Isaías 32:1, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Well, the king that rules in righteousness, bueno, el rey que reina en justicia, is Jesus Christ. Es Jesucristo. That is seated on the throne of glory. Que está sentado en el trono de gloria. And the princes are his people that keep his word. Y los príncipes son las personas que guardan su palabra. Verse 2, and a man shall be as a hiding place from the wind, and a covert from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock in a weary land. Isaías 32:2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Well, the man that is the hiding place is Jesus Christ. Ese lugar oculto es Jesucristo. And he is the only place where we can be hidden away from the evil of this world. Y es el único lugar donde nos vamos a poder ocultar de la maldad de este mundo. So we can see why the word exhorts us.
Entonces podemos ver por qué la palabra nos exhorta to walk in the footsteps of Jesus. A caminar en las pisadas de Jesucristo. Because of his walk of faith and trust in his Father. Por su caminar de fe y confianza en su Padre. No man or devil could take his life. Ningún hombre o demonio pudo tomar su vida. Or harm him in any way. O herirlo de ninguna manera. And that's the way we are to walk in this earth. Y de esa manera tenemos que caminar nosotros en la tierra. And it will be the same way for us. Y será de esta misma forma. As it was for Jesus. Como fue para Jesús. Because he will be our hiding place if we walk in his footsteps. Para nosotros porque caminamos en sus pisadas. Verse 3 it says, and the eyes of them that see shall not be dim, and the ears of them that hear shall hearken. Isaías 32:3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Now not everyone that Everyone chooses to hear the voice of the Lord. Ahora no todos eligen el escuchar la voz del Señor. Jesus often spoke to the people. Jesús habló bastante con la gente. And he said to them, he that has ears to hear, let him hear. Y les decía, el que tenga oídos, oiga. Well, who is a person that has ears to hear? Bueno, ¿quién es una persona que tiene oídos para oír? It's someone that desires the things of God. Es una persona que desea las cosas de Dios. Things like integrity. Cosas como integridad, truth, verdad, and the peace that comes with accepting the forgiveness, y la paz que viene por aceptar el perdón, that God gives us in order to wash away the guilt and shame of a life that we had in sin. Okay. Que nos da para, en orden para lavar la culpa y la vergüenza de una vida en pecado. Isaiah 32:4, the heart also of the rash shall understand knowledge, and the tongue of the stammerers shall be ready to speak plainly. Isaías 32:4, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. So when a person accepts Jesus Christ into his life, entonces cuando una persona acepta a Jesucristo en su vida, the foolishness that used to direct their life, la insensatez que solía dirigir su vida, is replaced with the knowledge of the Lord, es reemplazada por el conocimiento del Señor. And then when they receive the baptism in the Holy Ghost, y entonces cuando reciben el bautismo en el Espíritu Santo, which is what it's speaking about in this verse, del cual está hablando en este versículo, when it says stammerers, cuando dice tartamudos, the difference between right and wrong, la diferencia entre el correcto e incorrecto, then becomes very clear to them, entonces se vuelve muy clara para ellos, because the baptism in the Holy Ghost, porque el bautismo en el Espíritu Santo, is the spirit of truth, es espíritu de verdad, and then they began to on a walk. Y entonces empiezan en un camino that will lead them to the fullness of God's word if they continue. Que los llevará a la plenitud de la palabra si continúan. And they will come into a place where they're hidden away from the evil, all evil of the world. Y serán llevados a un lugar escondido de las cosas malvadas del mundo. Verse 5, the vile person shall be no more called liberal, nor the churl said to be bountiful. Dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Now, a vile person is a morally despicable person. Una persona ruin es una persona moralmente despreciable. And a churl, y en inglés dice que es una persona tramposa o patán. See, he's many evil things. Esa persona es demasiadas cosas malas. And one thing that I saw when I looked it up in the dictionary, y una cosa que vi cuando yo busqué en el diccionario acerca is de that estas they're, personas, they're not generous, es que no son generosos, and they have a gloomy personality, y tienen una personalidad melancólica, and basically who they think about is themselves, y básicamente en quien piensan es en ellos mismos. And they would rather not give themselves to the Lord to serve others. Y preferirían no darse al Señor para no tener que servirle a otros. They would rather just keep to themselves. Preferirían guardarse para sí mismos. And these are people that in truth, y estas personas realmente, hate others because they hate themselves. Odian a otros porque se odian a sí mismos. And the reason why they hate, y la persona de, la causa del odio, is because of the evil that they have done, es por la maldad que ellos han hecho, in retaliation to evil that was done to them,
para responder por la maldad que se les fue hecha a ellos. Now, of course, that is not God's way. Ahora, por supuesto, esa no es la manera de And Dios. And the only way that we can find peace. Y la única manera en la que podemos encontrar paz is to commit our way to the Lord. Es el poner tu vida en las manos de Dios. And not retaliate against evil. Y no contestarle a la maldad. That is what Jesus did. Eso fue lo que Jesús hizo. 1 Peter 2:23, who when he was reviled, reviled not again. When he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judges righteously. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. See, there was no person that's ever walked the earth. Ve, no hay ninguna persona que haya caminado en la tierra that had the degree of peace that Jesus did. Que tuviera el grado de paz que tenía Jesús. And he had that peace because he always did what was right. Y él tenía esa paz porque siempre hacía lo que estaba bien. And he obeyed his father. Y obedecía a su padre. He held nothing against any man. Él no tenía nada en contra de nadie. He was confident in his own walk. Tenía confianza en su propio caminar. Because he did what was right. Porque hacía lo que era justo. And when you do what was right, it tends to give you confidence with God. Y cuando haces lo que está bien, tiende a darte esa confianza con Dios. Isaiah 32:6, for the vile person will speak villainy, and his heart will work iniquity to practice hypocrisy. And to utter error against the Lord, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirsty to fail. Isaías 32:6, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad, y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento. Now the religious system of man ahora, el sistema religioso del hombre has, for the most part, taught people to walk a life of to have a life that is a form of religion. El sistema religioso les enseña a tener una vida que es una forma de tener una vida religiosa. Again, for the most part, they do not teach them to walk in the Word of God. Pero en su mayoría no le enseñan a caminar en la palabra de Dios. And they become, in a way, churlish. Y de alguna manera se vuelven como patanes. Unwilling to share the loving kindness. Que no son capaces de dar esa misericordia y bondad de Dios. That God has shown them so that they can help others. Que Dios les ha enseñado para que ellos puedan mostrarles a otros. But if we learn to give. Pero si nosotros aprendemos a dar. Of our lives. Nuestra vida. The way that Jesus Christ freely gave himself to us. De la misma manera que Jesucristo libremente se entregó a nosotros. We will dwell in the secret place of the Most High. Moraremos en el lugar oculto del Más Alto. All of our needs will be met. Todas nuestras necesidades estarán cubiertas. God will protect us wherever we go upon this earth. Dios nos protegerá no importa dónde vayamos en la tierra. And in time we'll inherit eternal life. Y en tiempo heredarán la vida eterna. Psalm 91:2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. En el Salmo 91:2 diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Now this is something to come to this place in your life. Ahora toma de algo el poder llegar a este punto en tu vida. Where you have this much confidence in God. Donde tengas tanta confianza en Dios. But that is our goal and that is what we are pressing for. Pero esa es nuestra meta y por lo que seguimos. Psalm 91:3, surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Dice 91:3, él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Now, pestilence is a contagious or an infectious epidemic. Una peste es una contagiosa e infecciosa epidemia. Yeah, disease that is virulent. Una enfermedad que es virulenta. Virulenta. Which is rapid and severe. Que sucede rápido y severamente. And it's devastating. Y es devastante. And it's likened to the bubonic plague in the 1500s. Y se asemeja a la plaga bubónica que hubo en los 1500. And it's clear here from the word that these plagues are coming. Y es clara en la palabra que estas plagas vienen. In the last days. En los últimos días. And even now. E incluso ahora, more and more diseases are starting to be manifested. Más y más enfermedades empiezan a ser manifestadas. That men have no cure for. Y el hombre no tiene cura para ellas. Psalm 91:4, he shall cover you with his feathers and under his wings shall you trust.
His truth shall be your shield and buckler. Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. So it says his truth will be your shield and buckler. Entonces dice que su verdad será tu adarga y tu escudo. Walking in the truth of God's word. El caminar en la palabra de Dios. Is part of the armor of God. Es parte de la armadura de Dios. And here it likens it to a shield. Y aquí la asemeja a tener un escudo. Against the lies of Satan. En contra de las mentiras de Satanás. Verse 5, you shall not be afraid for the terror by night nor for the arrow that flies by day. 5, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Even now there's terror and there's wars all around. Incluso ahora hay terror y guerras en todos lados. In every nation and every place in the world. En cada nación y lugar del mundo. This world is not a safe place for anyone to live in. Este mundo no es un lugar seguro para que nadie viva en él. And of course, it's very evident in this country. Y es evidente en este país. And our only protection from all this evil that is flooding the earth. Y nuestra única protección para toda esta maldad que está inundando la tierra is to put our trust in the Lord and walk in his ways. Es poner nuestra confianza en Dios y aprender sus maneras. Psalm 91:6, nor for the pestilence that walks in darkness, nor for the destruction that wastes at noonday. Salmo 91:6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. 1,000 shall fall at your side and 10,000 at your right hand. But it will not come near you. En el 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. A person that is living a life of faith. Una persona que está viviendo una vida en fe. Could be in the midst of a great earthquake. Podría estar en medio de un gran temblor. With buildings falling and people dying all around them. Donde los edificios caen y la gente muere alrededor suyo. But it would not touch them. Pero eso no los tocaría a ellos. Verse 8, only with your eyes will you behold and see the reward of the wicked. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Now for God's people that hold to his word. Ahora para el pueblo de Dios que se aferra a su palabra. Our eyes will see much evil come upon people in these last days. Nuestros ojos verán mucha maldad caer sobre otras personas en estos últimos días. And it will come upon them because they have not believed and obeyed God's word. Y caerá sobre ellos porque no han creído y actuado en la palabra de Dios. And we need to be ready for this. Tenemos que estar listos para ver esto. And know y conocer that this is the reward of the wicked that has come upon them. Que esta es la recompensa del camino malvado de los hombres en la tierra. Verse 9, because you have made the Lord my refuge, even the Most High your habitation. Dice Salmo 91:9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. See again, great reason for us to draw close to the Lord. Una otra gran razón para acercarte a Dios. To live within the pages of his word. Y vivir en las páginas de su palabra. Verse 10, there shall no evil befall you, neither shall any plague come near your dwelling. En el 10 no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. But we have to continue to press forward in God. Pero tenemos que continuar a proseguir en la en Dios. And never take God's word lightly. Y nunca tomar la palabra de Dios a la ligera. Many Christians read these verses in Psalm 91. Muchos cristianos leen estos versículos en Salmo 91. And they claim them for their lives. Y claman que son para su vida. They say, I'm a Christian, Psalm 91 is for me. Dicen, soy cristiano y el Salmo 91 es para mí. But it doesn't do them any good. Pero no les va a hacer ningún bien. To claim these promises. El hablar de estas promesas. If they're not striving to live their life according to God's word. Si no están buscando vivir su vida de acuerdo a la palabra de Dios. And there are many people like that. Y hay mucha gente así. Verse 11, for he should give his angels charge over you to keep you in all your ways. En el 11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. They shall bear you up in their hands lest you dash your foot against a stone. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Well, we talked about angels a few weeks ago. Hablamos de ángeles hace unas semanas. And we know that God uses angels to warn us. Y conocemos que Dios utiliza ángeles para advertirnos. And to keep us free from danger. Y para guardarnos del peligro. And if they warn us, y si nos advierten, God expects us to obey. Dios espera que nosotros obedezcamos. Verse 13, you shall tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shall you trample under feet. En el 13, sobre el león y el áspid pisarás,
Hollarás al cachorro de león y al dragón. Now we are to keep Satan under our feet. Ahora debemos de mantener a Satanás bajo nuestros pies. At all times. En todo momento. If he tries to rise up in our lives. Si empieza a tratar de levantarse en nuestras vidas. And speak doubt or fear to us. Y hablar duda o miedo. And speak against God's word. Y si empieza a hablar en contra de la palabra de Dios. We are to rebuke him and keep him down. Tenemos que reprenderlo y mantenerlo debajo. Where he belongs under our feet. A donde pertenece. Debajo de nuestros pies. Verse 14, because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high because he has known my name. En el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. And truly this everything that the word of God teaches us. Y verdaderamente eso es todo lo que la palabra nos muestra. Is teaching us to love our creator. Nos enseña a amar a nuestro creador. If we love God. Si amamos a Dios. Jesus said we'll keep his commandments. Dios dijo entonces guardarán sus mandamientos. And he in return for our love for him. Y él en de regreso y él por el amor que le tenemos. Will keep us from the traps of the enemy. Nos mantendrá libres de las trampas del enemigo. Verse 15, he shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. En el 15 me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. But we have to call upon the Lord to receive his help. Pero debemos de clamar a Dios para recibir ayuda. If it is in the quiet of your heart, si es en el silencio de tu corazón, that you call upon him, ahí es donde tú le hablas, le clamas, or if you call upon him with a loud voice, o si clamas con una voz fuerte, either, any way that you call upon him, God will hear. De cualquier manera que tú le hables, él escuchará. But if we want God to help us, pero si queremos que Dios nos ayude, we must call upon him. Tienes que hablarle. And we can look at the example of Stephen in the book of Acts. Y pueden ver el ejemplo de Esteban en el libro de Hechos. God made this clear. Y Dios lo hizo claro ahí. God was standing upon the right hand of the Father to help Stephen. Jesús estaba parado al lado del trono de Dios, listo para ayudar a Esteban. And Stephen saw him standing there. Esteban lo vio parado. But he did not call upon him. Pero no clamó a él. So he was not delivered. Así que no fue librado. Verse 16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Salmo 91:16, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. And this should be the desire within the heart of every Christian. Y este debería de ser el deseo de cualquier cristiano. To live a long life on the earth. El vivir una larga vida en la tierra. So that we can help others. Para poder ayudar a otros. God needs every person he can get. Dios necesita a cualquier persona que pueda to help him to reach the hearts of more people in the earth. Para que le ayude a alcanzar los corazones de otras personas en la tierra. We know that God is not willing that any perish. Sabemos que Dios no quiere que nadie muera. But he needs people that will offer themselves as a living sacrifice. Pero necesita de gente que se ofrezca como un sacrificio voluntario. So that he can fill them with his word. Para que él los pueda llenar de su palabra. And so that they can truly be a help to God. Y que verdaderamente puedan ser una ayuda para Dios. So there's great days ahead for us. Así que hay grandes días al frente. If we press on into the fullness of God's word. Si presionan en la verdad de la palabra de Dios, en la plenitud de la palabra de Dios. Amen. De ahorita que estábamos leyendo en Salmo 91. I have comments right now that we were reading in Psalm 91. Y que decías que hay algunos cristianos que bueno, que realmente citan la palabra. And that you were saying that there are some Christians that they actually quote the word. Bueno, que se llaman a sí mismos cristianos. Well, that they call themselves Christians. Y cuando hacen algo mal. And when they do something wrong. Es cuando citan la palabra. Is when they quote the word. Yeah. Como que queriendo justificarse. Like trying to justify themselves. Yeah. No, entonces esto viene a mi mente porque cuando hablabas en Efesios 4 que leíamos. This comes to my mind because when you were talking in Ephesians 4:13. Ephesians 4:13. ¿Qué dicen? Ephesians 4:13. Okay. Bueno, voy a empezar en el 12. I'm going to start with the 12. Okay. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ.
Y en el 13, o sea, como para mí lo dijo muy claro. And in the 13, for me, was so clear how he said it. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. That it says, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. O sea, debemos de tener fe, ¿entendí? So I understood that we have to have faith. Debemos mm-hmm. estar todos en esa unión. And we all have to be in that same union. Mm-hmm. Y que también cómo nos pide que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. And how he asks us to know, to get to the knowledge of the Son of God. Mm-hmm. Pero es leyendo la Biblia. But reading the Bible. Meditando en su palabra. Meditating on his word. No, como lo explicabas este martes. How you were explaining on Tuesday. De que, o sea, sí debemos de darnos ese tiempo de meditar en la palabra de Dios. That we have to get that time of meditating on the word of God. Mm-hmm. Para, pues para que podamos conocerlo. So that we're able to know him. No? That's right. Entonces, amen. Sí, y luego en el 15. And then in the 15. Dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. It says, but speaking the truth in love may grow up into him in all things which is he, head, even Christ. Y entonces, esto me recuerda que Cristo, o sea, nos amó tanto. So this reminds me that Christ loves us so much. Que vino este mundo. That he came to this world. Amen. Dios nos amó tanto. That God loves us so much. Yep. Que envió a su único hijo. That he sent his own son. Yep. No, entonces... Para mí son tres cosas que me llevo en este estudio. So these are three things that I take myself from this Bible study. No, o sea, que lleguemos a la unidad de la fe. That we get to that unity in the faith. Al conocimiento del Hijo de Cristo. To the knowledge of the Son of God. Y siguiendo la verdad en amor. And to following the truth in love. Mm-hmm. Bueno, todo va, pero esas tres cosas. Well, everything but these three things. Mm-hmm. Me quedaron aquí. I kept here. Yeah, if people would just spend some time. Si la gente se tomara el tiempo. Thinking about what God has done for us. Pensando en qué hizo Dios por ustedes. Yeah, I sent His Son to die for us. Si él mandó a su hijo para morir por ustedes. But even the fact that He created us in the beginning. Pero incluso el hecho de que los creó en el principio. Was a great act of love. Fue un gran acto de amor. And even in this time. Y en este tiempo. Since man has sinned. Desde que el hombre pecó, it's still considered a great act of love. Sigue siendo considerando un gran acto de amor. Because if a person will receive his word, porque si una persona recibe su palabra, and receive the sacrifice that he provided through his son, y recibe el sacrificio que fue proveído por su hijo, he can receive all things. Puede recibir cualquier cosa. If you would think about God, es que si tú piensas en Dios and think how great he is, y piensas que tan grande es and Él, he has no beginning, he has no end, Él no tiene principio o final, he's totally true. Él es totalmente verdad. There's no lie in him. No hay mentira en Él. He is totally love. Es totalmente amor. Everything about God is love. Todo sobre Dios es amor. See, and so if a man would start to think about those things, si una persona empieza a pensar en esas cosas, and think, you were made to be blessed. You God, think? Yes, God made his people to be blessed. No, you were made. Entonces fuiste creado para ser bendecido. No, see, but man has to decide he's going to accept those blessings. Pero las personas tienen que aceptar esas bendiciones. Desear esas bendiciones. See, by doing God's word. Al hacer la palabra de Dios. And obeying him. Y obedecerla. And there's no other way that man can receive the blessings that God's word has for us. Y no hay otra manera que una persona reciba las bendiciones que Dios tiene para ustedes. And learn the love that God has for us. Que aprender el amor que Dios tiene por ustedes. If he refuses to do God's word. Si se rehúsa a cumplir la palabra de Dios. Jesus said, if you love me, Jesús dijo, si me aman, you will keep my commandments. Guardarán mis mandamientos. And if a person says they love God, y si una persona dice que ama a Dios, but they do not keep God's commandments, pero no guardan los mandamientos de Dios, they are lying. Están mintiendo. That is not true. Y no es verdad. Jesus said, that is how we show God. Y Dios dijo, Jesús dijo, así es como le mostramos a Dios him, que le amamos by doing his commandment, doing his word. Al hacer su palabra, sus mandamientos.
It's very simple. God's word is. Es muy simple la palabra If de Dios. People would accept the fact that there's light and there's darkness. Si la gente acepta el hecho de que hay oscuridad y luz. There's no gray area. Y no hay área gris en medio. If you want to walk in the light, si quieres caminar en luz, you have to go by the roadmap that God has laid out in His Word. Tienes que caminar el mapa que nos dejó Dios en su palabra. If you don't want to walk in the light, si no quieres caminar en luz, that's your choice. Es tu elección. But then you're just like Satan. Pero eres como entonces como Satanás. You've chosen the darkness. Elegiste la oscuridad. And there may be some things that look like they're working out pretty good for you. Y pueden haber cosas que parece que están trabajando bien para ti, que funcionan para on, ti. While you're on the earth. Mientras estés en la tierra. But you don't have any peace. Pero no tienes paz. You don't have any joy. Ni gozo. Many troubles that come against you. Muchos problemas vienen en tu contra. And you have no confidence. Y no tienes confianza. And you don't know if your life could end the next day. Y no sabes si el otro día puede terminar tu vida. You don't know if a sickness or disease could come upon you. No sabes si una enfermedad o malestar va a venir sobre ti. You don't know if you're going to be in a car accident. No sabes si vas a tener un accidente automovilístico. Or fall off a ladder. O caerte de un risco. Many things. People are live in fear. En muchas cosas la gente vive en miedo. See, because they've chosen to walk in the darkness. Porque eligieron caminar en la oscuridad. And people look at them and they say, well, yeah, I got money. Y la gente los ve y dice, bueno, tienen dinero. They got cars. Tienen carros. You know, they got all these things in the world. They must be happy. Tienen todas estas cosas en la tierra. Seguro son felices. They're probably the most miserable people in the world. Y probablemente son la gente más miserable en There la tierra. There is no way that a person can prosper and be confident. No hay una manera en la que una persona pueda prosperar y tener la confianza. And have peace in his life. Y paz en su vida. Without keeping the word of God. Sin mantener la palabra de Dios. It's impossible. Es imposible. I don't care what people say or what they say about their life. No me importa lo que la gente diga o diga de su propia vida. God's word is true. La palabra de Dios es and verdad. You walk in the light or you walk in the darkness. O caminas en luz o caminas en oscuridad. And if you try to do half, y si tú tratas de caminar en medio, you know, be part Christian and part do things in the world, ser medio cristiano y medio cosas del mundo, well then you're riding the fence between light and darkness. Entonces estás caminando you're sitting on the fence. Estás sentado sobre la cerca que divide lo bueno de lo malo. La luz de la oscuridad, the good from evil. Okay. And Satan owns the fence. Y Satanás es el dueño de esa cerca. So if you're on the dark side or if you're on the fence. Si estás en el lado oscuro o en esa cerca que divide el oscuro de la luz. You're in Satan's territory. Estás en el territorio de Satanás. I learned that from Jonathan. Lo aprendí de Jonathan. He texted me and told me that. Man, that is right on. Me escribió eso y pensé que es justo. So, but that's what the word says. If you're lukewarm, he'll spit a person out of his mouth. Pero es lo que dice la palabra, que si eres tibio, él nos escupirá de su boca. Amen. There's a lot to consider. Hay mucho que considerar. And we talk a lot about the end times. Y hablamos mucho de los tiempos finales. Because we are living in the end times. Porque estamos viviendo en los tiempos and finales. And we are to be preparing our lives. Y debemos de preparar nuestras vidas. So when these things happen. Para que cuando estas cosas sucedan. We're ready. Estemos listos. We're not stumbling around in the darkness. No estemos cayéndonos en la oscuridad. We're firm on God's word. Más bien estemos firmes en la palabra de Dios. We know that God's word is true. Sabemos que la palabra de Dios es verdad. And he will never fail us nor forsake us. Y nunca va a fallar o dejarlos. So we have to do that by doing whatever we're confronted with. Y tenemos que hacerlo al pararnos y confrontar todo lo que venga. Every day. Todos los días. And if we overcome the things that come against us in our life. Y si vencemos las cosas que vienen sobre nosotros en nuestra vida. In this time. En este tiempo, which seem like little things compared to what's to come. Que parece que son cosas pequeñas en comparación de lo que se viene. Jesus said he would make sure that we're taken care of. Jesús dijo que él se aseguraría de que estuviéramos a salvo. But if people despise the day of small things, pero si la gente desprecia los días de las cosas pequeñas, they won't be ready. No estarán listos cuando estos tiempos vengan. So. Igual en Apocalipsis 12:11. When you were reading in Revelation 11:12. No, 12:11. Revelation 12:11. Okay. Que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. When it says, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. Cuando decías que de la palabra del testimonio de ellos. When it says that it's the word of the testimony. Es cuando nos explicaste que es el testimonio de nuestra boca. Is when you explain us that it's the testimony of our mouths. Es, o sea, de lo que hablamos. For what we talk. Yeah, well, your testimony is your life that you're living in the Lord. Tu testimonio es la vida que vives en el Señor. But if you are living a life pleasing to the Lord, pero si vives una vida complaciendo al Señor, then your words will be edifying to people. Entonces tus palabras son edificantes and para otras personas. And you will not let evil come out of your mouth. Y no dejarás que la maldad salga de tu boca. If you can feel something evil trying to come out, si sientes que algo quiere salir de tu boca malvado, you know that evil is trying to press into your heart. Entiendes que esa maldad quiere oprimir tu corazón. And once you speak it out of your mouth, y una vez que la sacas de tu boca, you open up your heart and the devil got in. Abriste tu corazón y el Satanás se metió. So it's very important that people watch what comes out of their mouth. Así que es importante que la gente vea lo que sale de su boca. And they speak life. Y que empiecen a hablar vida. No evil. No hablen maldad. Nothing bad against another person. No hablen nada malo en contra de otra persona. Only speak good. Solo hablen bien. You know. Bueno, bondad. Okay. And then your life will begin to follow your words. Y luego tu vida empieza a hacer lo que tu boca dice. You know, it's just like what it talks about back in James about putting a bit in a horse's mouth. Es como lo que dice en Santiago acerca de poner un cabestrillo en la boca de un caballo. Your words direct your life. Porque tus palabras están dirigiendo just, tu vida. Just like a rider directs that horse when he pulls. Como el que va encima del caballo dirige y jala ese you caballo. Know, on the reins con las of riendas that horse. De que tenga ese caballo. And it's more than people realize. Y eso es mucho más de lo que la gente se da cuenta. People speak evil. Cuando la gente habla maldad. They do evil. Hacen mal. If people speak good. Cuando la gente habla bien. They'll do good. Hacen bien. Tú compartiste un versículo que dice que el martes que dijo que lo que está en nuestro corazón es el from the abundance of the heart the mouth speaks. Uh-huh. Yeah. Sí. Yeah. Tú dijiste un versículo que dice de la abundancia de del corazón habla la boca. Yeah, that's right. Yo lo dije en español. From the abundance of the heart the mouth speaks. Right. Yeah. Uh-huh. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. De la abundancia del corazón, you la boca right. habla. You got it right. Sí. Y tengo una pregunta del martes. And I have a question from Bible study from Tuesday. Explicabas que cuando hacemos, ¿cómo dijo? Como un oficio que no nos fue dado, no va a funcionar. You were explaining when you said that when you do a labor that you were not called to do. Mm-hmm. Do a what? Like something that you were not okay, called to do. Okay, something you weren't called to do. Uh-huh. Mm-hmm. ¿Cómo es? How that goes. Well, that is like if a person is walking in the Spirit. Eso es cuando una persona camina en el Espíritu. You know, and some people think, well, I want to do this or I want to do that. Like, I want to lead singing. Una persona piensa, tomemos como por ejemplo, yo quiero ser el cantante principal de la alabanza. Well, they don't have a gift for that. Y no tienen el don de ser maybe el líder de alabanza. They say, I'm going to do it anyway. Y dicen, no importa, yo lo voy a hacer and de todas maneras. They get up there and they do it. Se levantan y lo hacen. And people don't feel the Spirit. Y la gente no siente el Espíritu. And they're not, they don't understand how to sing or things like that. O no entienden cómo cantar. You know, cosas a así. Song leader, they're able to project themselves in a way that the words of the song are clear. Un líder de canto debe de cantar para que las palabras sean claras. And it's somebody people can follow. Y es alguien que la gente pueda seguir. You know, it's just one example I thought of. Es como un ejemplo. And there's some people that just shouldn't do it. Y hay gente que simplemente no debería de you know, hacerlo. So if they say I want to lead singing. Entonces si dicen yo quiero ser el que guíe la canción. And you tell them, well, that doesn't seem like it's your gift. Y les dices, bueno, tal vez no parece que es tu don. And they get offended at that. Se pueden ofender por eso. See, then that wouldn't be right. Y eso no estaría bien. And that would be trying to use a gift that
they don't have. Eso sería como operar un don que no tienen. But it could be many things. Pero puede ser en diferentes situaciones. Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. You know, the way you help us with our car stuff and things like that. Por ejemplo, la manera en la que tú nos ayudas con el carro y cosas por el estilo. You have kind of a gift for that. Tú tienes un don para hacer eso. You know, it's been very natural and a very big help for us. Ha surgido natural y ha sido una gran ayuda para nosotros. For you to do that. Que tú puedas ayudarnos. Well, somebody says, well, I'm going to help them out. Pero si alguien dice, bueno, ahora yo les voy a ayudar. But they don't understand things like you do. Pero no entienden la manera, las cosas de la manera que tú las entiendes. You know, it's trying to do a work or a job that they're not called to do. Sería como hacer una labor a la cual no fueron llamados. But if you feel something from the Lord. Pero si sientes de parte del Señor. And you know you can help. Y conoces que puedes ayudar. Then you should help. Deberías hacerlo. You know, because then. Well, it's even like the girls translating. Es como las niñas, ellas traduciendo. You know, we've got some people that speak English. Tenemos gente que también habla inglés. But I don't feel to have them translate. Pero no siento el que ya que traduzcan. You know, because it's something God has given them. Porque es algo que Dios les ha dado and a ellas. They're not perfect. Y no son perfectas. But they're working at it, and you can tell. Pero están trabajando en ello y te puedes dar cuenta. There's something they have from the Lord to do that. Que es algo que recibieron del Señor para poder hacerlo. I cannot understand myself. Porque yo a veces no me puedo entender a mí mismo. Would want to do that. No entiendo por qué alguien quisiera hacer esto. You know, but they want to, and it's the Lord. Pero ellas quieren y es de parte del Señor. And again, in a deeper way, it's people that want to minister. Y de una manera más profunda, es una persona que quiere ministrar. Probably the most serious thing. Y que eso es algo muy serio. Because there are people that want to minister. Porque hay gente que quiere ministrar. And they're not called to do it. Y no fueron llamados a ministrar. And then they try to minister and then they speak wrong things to God's people. Y tratan de ministrar y al hacerlo ministran cosas malas and al pueblo de Dios. Not only in trouble themselves, but they get the people that are listening to them in y trouble. Y no solamente ellos se meten en problemas, sino también meten en problemas a la gente que los escucha. ¿Es claro? Mm-hmm. Okay. Pues claro.